fenómeno que ocurre. Gloria, caramba. Cada cierta cantidad de años. Que se llamó Gloria Parrao. Y Gloria es quien me enseña. No es posible que sucedan así unos detrás de los otros. Tal vez estamos rodeados de superficialidad. ¿No crees? Pon la televisión. ¡Venerados! ¡Ilustrísimos! ¡Hermanos sabios y dignos! ¡Son unos puercos! ¡Se han cagado en la sotana! Porque pocas veces nos acordamos de que Lidia Cabrera fue la que defendía el folclore aquí cuando a nadie le interesaba el folclore. Pero Lidia se fue y por eso la olvidamos. Pero Gloria no se fue. Si tú me dijeras que por un problema político olvidamos a Lidia, yo te digo, bueno, no estoy de acuerdo, pero bueno. Pero Gloria estaba aquí con nosotros. ¿Qué pasa? Digo, pero sí, había cierta gravedad en ella, también cierta tristeza, que estaba inconforme. Gloria se me antoja pensar que era, que estaba inconforme, que algo adentro de lo... Pero era muy trabajadora, tenía fe. Me hablaba siempre de su obra, la persiana, que la había hecho Candita Quintana. ¡Suerte! ¡Igual para ustedes! De aquí no se mueve nadie. Yo ando buscando a dos tipos. Ellos son los miembros de la comisión de evaluación. Luis Brunet se trata de un espectáculo que se llama La farándula pasa. Es una versión que yo he hecho de tres unipersonales. La sorpresa de María José Ragué, una dramaturga española. Cosas de una vedette de David Camps. Y el currículum de Ramón Silverio Gómez. ¡Ha llegado el momento de la acción! ¡Miedo! ¡Miedo a la verdad! ¿Acaso puede tener miedo un soldado? ¡Tener miedo a la verdad! ¿Qué importa que llegue a saberse? ¡Nadie puede pedirle cuentas al poder! ¡Pero quién podía pensar que habría tanta sangre en el cuerpo del viejo! Y en menos de lo que canta un gallo, me hice famosa, muy famosa. Y mi destino era el mío. 40 años tratando de dominarlo y nada de nada. En mí se me cae en pedazos cada vez que lo suelto. Al principio sí pinchan un poquito, pero después uno se acostumbra y tiene oficio. Y se las dispara como si nada. Yo creo que la contribución grande de Gloria para nosotros fue la radio. Era una época en que estábamos muy divididos. La gente de teatro que hablaba mal de la radio y la televisión. Era una división tremenda. Siendo de teatro, Gloria Parrado fue a la radio. Ese despreciable medio que era la radio. Pero ella fue. Fue y enseñó una forma de hacer radio que no es habitual para hacer este tipo de programación dramática en este medio. ¿Qué va a pasar hoy? Tú eres bella. ¿Qué va a pasar hoy? Hoy se va a caer el mundo. Para nosotros, el grupo de creación poética, se va a caer el mundo. Si no, espera. David Camps, que es un dramaturgo amigo de mi abuela, se murió, pero no sé la fecha de la muerte y tengo que ponerle en el documental. ¿Qué hay, mamita? ¿Cómo andas? Estaba oyendo los audios. Ay, yo te averiguo, mamita, yo te averiguo. Gracias, Nancy. ¿Qué te pasa, mamita? ¿Qué te pasa? Y yo, en mi delirio, me estará el recuerdo de la abuela ausente. ¡Ay, no! Oh, Dios.